Estamos aquí con nuestra clase de los reyes y los profetas de Israel. Estudiamos ayer, voy a hacer un, un mini, mini repaso nada más para los que, por si hay alguien que no estuvo. Estudiamos ayer de que los hijos de Elí no se comportaban como tiene que ser. Los hijos de Elí no eran, el pasuk los llama Bene Belial. Unos hijos sin irachamain sin temor a Hashem, que sus actos no eran como debía de hacer, como debía de ser. Y el Pasuk habla no tanto de los pecados de ellos, sino como los pecados de los muchachos de ellos. O sea, se, se generó, se, se, se hizo en el Mishkan, en el Betamigdash, como todo un ambiente. De que ellos tenían sus leyes, de que ellos agarraban los Koanim, agarraban de la carne antes de, de inclusive antes de que se acerque la parte de Hashem, antes de que se acerque el sebo, que va al Misbeah, agarraban a la brava, si no me das, te lo quito a la fuerza. Se hizo todo un ambiente eh, un ambiente no bueno, en el beta Migdash, en el Mishkan, y eso provocó. Y eso provocó ele Etashem. Eso provocó que la gente empezó a despreciar un poquito los corbanos. Hoy vamos a estudiar cuál fue el castigo de estos hijos de Eli. Vamos a ver que el castigo fue muy fuerte. Incluso también hay un poco de. Hay un poco de, 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 de taná, de, ¿cómo se dice? Hay un poco de culpa sobre elí mismo, que aunque él era un sadik, pero él no reprochó bastante a sus hijos. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver que sí los reprochó, pero no fue bastante. Dice el Pasuk. Eh, les voy a poner el Pasuk de volada, los demos los pesukim rápido. Aquí vamos a ver. Está muy fuerte, está muy fuerte el castigo. Vamos a ver y vamos a tratar de entender también Bezrat Hashem por qué tan fuerte el castigo a Eli, más que nada a su familia, a sus hijos y a su familia el castigo a los hijos de Eli. Les voy a compartir los pesuquín de volada. dice el Pazuk. Ve el repetidos pesukim que leímos ayer para entrar en el tema. Elí zaken meod. Elí era muy anciano, ya estaba muy anciano. Beshamá et kol le zumbanáblejol israel. Escuchó todo lo que le hacían sus hijos a todo Israel. Vetasher ishevun et anashim atzobot el moed y que se acostaban con las mujeres que venían en la puerta del moed. Ya explicamos ayer que demoraban los corbanot y las mujeres se quedaban ahí a dormir y la gente podía llegar a eso a hacer averot. me laem les dijo Elías a sus hijos, "La de ¿Por qué hacen como estas cosas? Asheran Que yo estoy escuchando ibrahim raim, sus palabras que sus actos son malos. Me está llegando un reporte malo meet col amele, de todo el pueblo. Les dice por qué esco, estoy escuchando de ustedes cosas malas. Dice el Midrash algo muy interesante. Dice el Midrash, cuando escuchas, cuando alguien te dice algo bueno de alguien, tú le puedes ir a contar quién te lo dijo. Pero cuando algo te cuenta, alguien te cuenta algo mal de alguien, no le vayas a decir quién te contó. ¿Por qué? Porque vas a hacer que se peleen. Igualmente aquí. Elí les vino a decir algo malo que escuchó de sus hijos, por eso no dijo quién me dijo, solo escucho, solo dijo ayer et ibrahim Que yo estoy escuchando, no no les dijo quién quién me dijo, no te voy a decir, sí. A veces hay gente que es al revés, cuando le dicen algo bueno, cuando es algo bueno no dicen, cuando es algo bueno dilo para hacer más shalom, para que ahora él quiera más al que está hablando, de él va a ser más su amigo, pero cuando es algo malo para no hacer pleito. Entonces aquí Elí le está reclamando a sus hijos. Entonces les dice, Albanai, no hijos míos. Porque no es bueno la Shemua, la, el rumor que yo estoy escuchando que se están pasando el pueblo de Hashem. Es un rumor malo, ¿qué está pasando? Y Miegeta Ish Leish sigue reprochándolos y les dice, Y Miegeta Ish Leish, cuando un hombre le peca a su compañero, si hay un pecado entre uno y su compañero. Ufilelo Elohim va a ir con el juez y el juez va a tratar de intermediar entre los dos. Pero Bimlah Hashem y si uno tiene un pecado con Hashem, mit palelo, ¿quién es el que va a intermediar? ¿Quién es el juez cuando tienes algo en contra de Hashem? Hashem mismo, tengan cuidado, se están metiendo con Dios, ¿para qué lo hacen? Velo y le y no escucharon la voz de su papá. Hashem laamitam, porque quería Hashem matarlos. ¿Qué dice otra vez el Pasuk? No iban, no, no iban a escuchar, no dice los shamun, no escucharon, no escucharán. Lo Ishmeu no iban a escuchar a la voz de su papá de hacer Teshubá, de hacer un cambio, Que Hashem la porque Hashem ya quería matarlos. Aquí me quiero detener un minutito. Aquí hay algo muy increíble que dice el Pasuk. Aquí el que está diciendo: ¿Sabes por qué no escucharon a la voz de su papá? Porque Hashem ya los quería matar. Porque ya dice Rashi: Ya estuvo el decreto sellado en el Shamaim que Hashem los va a matar. Se entiende como que ya no tenían opción de hacer Teshuvah, porque Hashem ya decidió que los va a matar. Es lo que se entiende. ¿Cómo es posible? ¿Que no había opción de que hagan Teshuvah? si pues aquí les quiero decir un hidush muy, muy, muy grande. Enorme. Enorme. Que dice el Rambam Maimónides. El Rambam, en su libro Rambam Mishne Torah, Alajot, Teshuvah. Él dice que uno de los. Uno de las bases. Uno de los. Este de las bases de, de la torá y de la emuná de la fe de nosotros es que cada persona tiene derecho de hacer teshuva no nada más cada persona tiene el derecho sino que existe libre albedrío y cada persona tiene en él la posibilidad de hacer teshuva no existe no existe no esto yo no puedo hacer un cambio tú puedes en ti está el cambio todas las personas del mundo Pueden hacer teshuvah en cualquier momento. Tienes el libre albedrío de elegir el camino de la teshuvah. Bien, el Rama, me dice, pero hay una excepción. La excepción es. <muchas> Puede ser que una persona peque un pecado muy grande. <muchas> o muchos pecados. a hadin lifne dayana emet hasta que la justicia sea frente al que juzga con verdad que es a baruchu sheye apirahon mizeh hotel chataimelo sheasav zomdatot shemoni mimeno atshuvah ven manichim lo reshtu lashum erishok de sheamud biovad bchataim sheasav dice a veces una persona peca un pecado tan grande que el castigo del pecado es que ya no tiene chance de hacer teshuba. Tremendo. Hay a veces que alguien peca tan grave que le cierran la puerta de hacer teshuba. ¿Para qué? Para que le llegue el castigo. Y trae el Rambam un ejemplo muy famoso. Dice el Rambam Maimónides: ¿Qué pasó con Paro? Paro dice el Pasu: que Hashem le dice a Moshe: tú ve y dile que vamos a ir, pero Veloishma le gen paro. Vanich yo endurecí el corazón de Paró. Paró no les va a hacer caso. Paró no les va a dejar salir. Hashem ya no aceptó que Paró haga teshuva. Ya le quitó la oportunidad. Le quitó el derecho de teshuva de arrepentimiento a Paró para que no cambie. Porque Hashem no quería que Paró haga teshuva. Para que le llegue el castigo por todas las atrocidades y todos los daños grandes que ya ha hecho. Por eso Hashem no quería que haga teshuva. Dice el Rambam. Le fija Katuba Torah. Por eso dice el Pasuk en la Torah: Banía le Paró. Yo voy a endurecer el corazón de Paro ¿Por qué? Para que no haga Teshuba. Ok, vejen Sijón, vejen Akenaanim, vejen Israel Bimeliau, etcétera. Trae unos cuantos ejemplos. Dicen los Mefarshim. Ese es el Pirusha, aquí es la explicación. Era tan grave el pecado de los hijos de Elí que perdieron la oportunidad y el derecho de hacer teshuvá. Entonces le dice, le dice, este, dice el Pasuk: Elí los reprochó a sus hijos, los regañó, les dijo: Están mal, están equivocados. Bueno, ¿y por qué no cambiaron? le ya no, ya no escucharon, ya no podían escuchar la voz de su padre, ya no lo podían hacer caso de empezar a portarse bien y hacer teshuvá. Hashem la porque Hashem ya los quería castigar por los pecados tan graves que hicieron. Eso es muy duro decir, decir este concepto, pero tiene lógica. El Rama el me está diciendo: imagínense ustedes que, que yo les digo que Hitler y Max y unos minutos antes de morir, ahí en el búnker en Berlín, cuando terminó la guerra, unos minutos antes de morir. Hizo Teshuba. Ahora, no es verdad, porque se suicidó, entonces no hizo Teshuba. Pero vamos a decir que hizo Teshuba antes de morir. Llega al Shamay, psh, es un Baal Teshuba, llega al cielo, le hacen una fiesta, Makomche Umdim, el lugar donde están los Baal Teshuba parados, ni los más grandes están. Llega Hitler, Rab Hitler, shemo dijo, Llega al Shamaim, le hacen fiesta. ¿Cómo ustedes lo verían? ¿Justo o injusto? Yo lo digo. Yo digo que injusto. Oye, pero hizo Teshuvah. Hizo Teshuvah, ¿no? ¿Qué Teshuvah? No, no es Teshuvah Shalemah, es una Teshuvah sin arrepentimiento. No, ¿qué tal si hizo Teshuvah Shelemá? Hizo una Teshuvah completa. Se arrepintió, lloró oportunidad para volver a hacer lo que hizo. Bueno, no, siempre te así es no, no, no siempre en la teshuva hay una oportunidad de volver a hacer él hizo te de todo corazón es más si él estuviera vivo si él estuviera vivo hubiera hecho algo de no sé pero se murió Hizo su no que la teshuva sirve para todo Viene el ramba me dice claro la teshuva sirve para todo pero como es su pecado es tan grande que no le dan oportunidad, a Shem ya no le da oportunidad de hacerte Teshuvah para que se merezca, para que le llegue el castigo que se merece por todas las atrocidades que hizo. Es lo que dice Rama. Paró era un Rashat tan grande. Ahorita veo las preguntas. Paró era un Rashat tan grande. Paró era un Hitler de su tiempo. Paró hizo tantas atrocidades, tantas cosas enfermas, tanto mal, tanta crueldad, tantas matanzas, sangre. He mucha, maldad. mucha maldad es lo que estoy diciendo. pero hizo tanta maldad que ya no era justo que haga teshuvá, porque si él sale teshuvah, si él hace teshuvá, queda eh, eh, exento, queda este, exonerado de todo, de todo castigo. Dice Hu no, 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 él no va a tener la oportunidad de hacer teshuvá para que le llegue el castigo que se merece por todas las maldades que hizo. ¿Es Pero lo que el dice hizo el Rambam. Rambam? ¿Eh? Es una buena pregunta. El Midrash dice, el Rambam este no va... Eh, tenemos que decir que este Rambam no va como ese Midrash. Y él va como otros Midrashim que paró si se murió y recibió su castigo. Tienes razón. Ahora, así dice el Rambam. Según esto dicen los Mefarshim. Es lo que pasó aquí con los hijos de Eli. Su pecado era tan grave... Que Hashem dijo, se acabó. No hay opción... No hay oportunidad, no hay puerta de hacer Shuba. Cerró la puerta. Ya no iban ni a escuchar la voz de Shuba. Por más regaño que les dé, ellos ya no les iba a entrar. ¿Por qué? Porque Hashem ya decidió, ya había sellado que ya les va a dar el castigo por todo lo mal que hicieron. Esa es la primera explicación según el Rambam. No obstante, ¿saben qué es no obstante? Sin embargo. Sin embargo, muchos muchos rishonim, ¿sí? le discuten al rambam. Uno de ellos es el Akedah. que da, le discuten al rambam y dicen eso no es posible, no existe que a kadosh Baruj Hu le quite la oportunidad a alguien de hacer teshuva. Teshuva es un derecho esencial, de, viene del jefe de la bondad de Hashem. Pero la Teshuvah está en la creación y no existe. Hashem no le quita la oportunidad de hacer Teshuvah a nadie. Ni a Paró le quitó la, 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 el derecho y la oportunidad de hacer Teshuvah. Si Paró hubiera querido, hubiera hecho Teshuvah. Ah, lo que dice el Pasuk, que Hashem le endureció el corazón, es, es otra explicación. No quiere decir que le endureció el corazón para que no pueda hacer Teshuvah. Es diferente, no me quiero meter porque no es el tema. Pero ellos le discuten. Según esto, entonces, ¿cómo dice aquí que hafetz Hashem la mitam, que Hashem no quería que hagan teshuva? Se explica el Radak, aquí en el pasuk dice algo muy interesante. Dice el Radak, ¿dónde está? Dice así, a veces, dice así, hay, hay dos tipos de reshaim. Hay unos reshaim que hicieron mucho mucho mal, mucho mal, y es famoso el mal, lo malo que hicieron es todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo sabe. Si ellos no van a recibir su castigo, es un poco de hilul Hashem al revés. Hashem quiere que la gente vea que por un mal se paga. Es eso es justicia. La justicia es que una persona que se portó mal reciba su pago. Eso es justicia. No sería justicia, que justicia es que un eh, nazi que mató Yehudim... reciba su condena. Eichmann y Max y eso es justicia, lo mataron. Hacer justicia, eso, eso es justo. No es justo que alguien haga lo que quiera, mate, viole, este, robe, asesine, haga lo que sea y quede impune. Eso no es justicia. Ahora, Kashmir quiere que todo el mundo vea que hay justicia. ¿Qué va a pasar si un rasha grande... ¿Sí? Hace todos los pecados y antes de morir sin que nadie sabe, hace Teshuvah y ya no le llega ningún castigo. Le estás dando un mal mensaje a la gente. El mensaje es que puede uno pecar y quedar impune. Entonces dice el Radak depende qué tipo de Rashá es. Si es un Rashá grande, entonces Kikshi dam Adam una persona que peca mucho, ahí a Kadosh Baruj le, le, le cierra las puertas, los caminos de la Teshuvah para que reciba su castigo, vea Nisharim ir y todo el mundo vea que por un mal se paga. Pero un Rasha que no hizo tanto mal, no hizo muchos pecados. Ahí que, Iftehulo darkea teshuvah, ahí Hashem al revés, al contrario le abre las puertas de la teshuvah para que pueda hacer teshuvah. Dice el Radak, incluso, inclusive el Rasha muy grande. Tal vez, ¿sí? Tal vez Hashem no lo va a ayudar a que haga teshuva. Pero si él se va a arrepentir de todo corazón y él va a hacer teshuva completa, Hashem no le cierra las puertas de la teshuva. Como les dije, no se cierran las puertas de la teshuva. Lo único que se hace a una persona normal que hizo cosas malas, Hashem lo ayuda a que haga teshuva. Al Rasha grande, Hashem dice, si no hace teshuva, no me, no, no me importa. No lo ayuda. Pero si el Señor viene y quiere hacer Teshuvah, Hashem le abre las puertas. Dice Radak, pero los hijos de Elí... Hashem sabía, porque Hashem sabe el futuro. Hashem sabía que ellos, aun, después de que Elí, su papá, los regañó, aunque iban a hacer Teshuvah, no iba a ser una Teshuvah completa. Iba a ser una Teshuvah solamente por fuera. Como no iba a ser una Teshuvah completa, sería injusto... Ahora se al revés. La gente va a pensar que hizo Teshuvah y les llega un castigo, o ya no les llega el castigo, pero ya no hicieron Teshuvah. Por eso dice Hashem, en este caso mejor no les voy a dejar hacer Teshuvah, porque yo sé que la Teshuvah no va a ser completa y que todo el mundo aprenda que por un mal se paga, que nadie queda impune. Todos los que hiciste algo mal, se te paga justicia. Ellos hicieron un desastre aquí en el, en el Betamigdash, entonces también se les va a pagar ese mal que hicieron. Es la segunda explicación que dice el Radak. ¿Ok? En el caso de Moshe Rabenu, Rab, ¿qué tiene Moshe Rabenu? Que yo te fila y te subá para poder entrar a. Él no, no, no fue. Fue un pecado. No es Rashá Moshe. Moshe es un sadí que tuvo un error. ¿tú? No, por eso. No, por no eso, tiene que, que ver. Que estamos que hablando. No, no. Estamos hablando aquí gente. Reshaim. Gente que hizo mucho, mucho, mucho mal. El Meiri. Dice, casi no... O sea, esa gente es muy raro que alguien llegue a esa... Tiene que hacer mucho, mucho mal para que a Hashem le cierre. No estamos hablando de una persona que tiene un pecado y menos de Moshe, que tenía un error. Cualquier persona tiene errores y tiene pecados. Ok, antes de seguir, voy a checar rapidísimo las preguntas porque veo que están... Este... ¿Quién le contó? ¿Le contó? ¿La gente contó? ¿Durante cuánto tiempo hicieron eso los hijos de Eli? No sé. Al final se hizo Teshuvah. Eh, injusto. El Midas dice... Ok, pero el compañero no sirve. Si no es directo. Eh, con el compañero no sirve, ¿no? Y el daño que ya hizo jamás se borra. Mira, en este mundo jamás se borra. A lo mejor si vuelve a bajar en, eh, en Gilgul y vuelve a bajar al mundo, tal vez se puede borrar. Y todos los demás quedaron impunes que. Es muy buena pregunta. Y seguramente cuando venga el Mashiach les van a pagar ahí todo lo que hicieron. O ahí en el Shaman los están. Eh, están ahí en el sartén o en el shawarma, no sé, en algún lugar. Eh, ¿Cómo en la cárcel no dejan entrar a los donos? ¿Qué cosas que se puedan suicidar para que reciban su casa? No, no entendí bien. ¿me ok, Ahora, después seguimos con las preguntas. La, Menaché, muy bien, Menaché, es una de las preguntas. ¿Qué pasa? ¿La le ¿La habéis donde queda? Qué pasa con el eh, Menashe? Es uno de los ejemplos que traen los que le discuten al Ramam. Los que le discuten al Ramam dicen: Mira, Menashe, Menashe es la prueba que hizo mucho mucho mal y de todas maneras la persona sí puede hacer teshuvah. Es una de las pruebas que traen contra el Rambam. ¿Dónde queda la vejira Hopshit? Es, esa es. Hashem quita la vejira, le quita el libre albedrío, es el hidush del Rambam. Le quita el libre albedrío para que no pueda hacer teshuvah, para que pueda recibir su castigo. Viene el Yefeh Anaf. Y dice otro motivo por el cual aquí dice que Hashem no les hizo caso, que le Hashem Eloíshmeu bien no van a escuchar la voz de su papá, que a Hashem la mitad porque Hashem los quería matar. ¿Qué significa que Hashem los quería matar? Hashem no quiere matar a nadie. Hashem sí quiere que la gente haga teshuva. Dice, pero aquí es, perdón, aquí es diferente y eso es lo que dijo Isaac ayer. La gemara dice que el pecado más, todos los pecados tienen Teshuva, absolutamente todos. Pero hay pecados más graves y hay pecados menos graves. Hay pecados que necesitan, por ejemplo, aparte de Teshuva, un poquito de sufrir para doblegar el corazón, para limpiar el corazón de Teshuva. Unos necesitan más. Hay un pecado que es lo más grave que hay, que para perdonarse solamente cuando se muere la persona. Si no se muere no se perdona. ¿Cuál es ese pecado? Hilul Hashem, Hilul Hashem, profanar el nombre de Hashem, ese es lo más grave que puede haber. Ese no se perdona. Teshuvá no, se necesita Teshuvá, Yom Kippur, sufrimiento ni los tres alcanzan hasta que no se muera la persona. Ahí es cuando se limpia totalmente. Así se la dice la Gemara. Dice el Le'efanaf los hijos de Eli su pecado fue un Hilul Hashem muy grande. Primero que nada Profanar el nombre de Hashem. Ellos están ocupándose en los korbanot, en los Kodashim, que es parte de Hashem, y lo están haciendo de una manera mala, lo están haciendo con desprecio, lo están haciendo aborazados. Y le enseñaron a la gente a despreciar los korbanot, eso es Hilul Hashem. Por eso el pecado de ellos no se iba a perdonar hasta que no se muere, y a eso se refiere. le cola bien. Ellos, aunque hagan Teshuba, no se les va a perdonar hasta que se mueran. Porque Hashem quiere que se mueran. Para que tengan perdón, o sea, aunque ellos hagan Teshuvah, ya se iban a morir para perdonar el pecado tan grave que hicieron. Ahora, ¿por qué? Dice el. Eh, entonces, así, según, según el Ramba, que dijimos que una persona que tiene un pecado grave, Hashem le cierra las puertas de la Teshuvah. Entonces, aquí así trata, ellos no iban a hacer Teshuvah porque el pecado era grave. Pero hay otra explicación por qué ellos no iban a hacer teshuva. ¿Por qué aquí Hashem no les iba a ayudar a hacer teshuva? Dice él, dice él, el, el Keilatiako. La Gemara dice, la Mishnah dice, Kola en Maspikim la so teshuva. Hashem ayuda a la persona a que haga teshuva. Pero el que Mahtieta Rabin, el que hace pecar a muchos, Ahí ya no lo ayudan de hacer teshubá. Está grave, muy grave. Una persona que hace pecar, no nada más él peca, sino hace que otras personas pequen, Hay gente que cuando ellos quieren pecar, se van a su cuarto, pecan, y shalom, nadie supo nada. Hay gente que cuando ellos quieren pecar, como él va a pecar solo, entonces hacen un movimiento de su pecado, porque para que pequemos todos juntos, para que yo no sea el único loco. Un movimiento, o, lo, o vamos juntos, o traen amigos, eso es muy grave. Eso es tan grave. En más piquín viado las teshuva, ya no le ayudan a la persona que haga teshuva. Estos hijos de Elí, ellos provocaron que la gente desprecie los korbanot. Ellos provocaron que la gente ya no venga al mishkan. Ellos provocaron que, que se haga un, eh, un zilzul, un desprecio al servicio de Hashem. Eso es un. Eso aparte de Hilul Hashem es mahati etarabim, es hacer pecar a muchos y hacer pecar a muchos. En más piquín viado. La Azoteshuba. Tremendo. Dice, sigo el, el Pasuk. Este vamos a ir un poquito los Pesukim. Bueno, por lo menos les dejo los Pesukim y después los explicamos. No sé si me va a dar tiempo de explicar todo hoy. Vean, vean qué es lo que. Vean qué es lo que pasa aquí. Entonces, después de que reprocha Elí a sus hijos, dice el Pasuk: Veanar Shemuel, el muchacho Shemuel, Oleg Vegadel, iba, crecía, Ve'tov, crecía y era bueno, Gami Mashem, Ve'gami Manashim, también con Hashem y también con la gente. Otra vez el Pasuk aquí nos trae el contraste: mira el contraste, los hijos de Elí eran malos, no hacían teshuva hacían pecar a los demás. Mientras que Shmuel, que estaba ahí con ellos, no aprendió de ellos, sino él iba, crecía, cada vez se hacía más grande, era bueno con Hashem y también con las personas. Vayabó meleli, vino el hombre de Hashem, quiere decir un profeta, vino a Eli. ¿Quién era ese profeta que viene con Eli? Dice el Midrash, lo trae aquí Rashi, los Mefarshim, era el Cana. El Caná, el papá de Elí, era uno de los 48 profetas, como estuvimos al principio, y él vino a decirle la profecía a Elías y le dijo, amar Hashem? así dijo Hashem: niglet el Bet avicha Vija, mitz, be levet paró. ¿Qué acaso no sabes que yo me descubrí a la familia de tu padre cuando desde que estaban en Egipto trabajando le aparó? ¿Quién era? El líder de la familia de quién era, era Cohen, ¿de la familia de quién? Él viene de Aarón a Cohen. Le dice Hashem, le dice el profeta: dijo Hashem: Yo me descubrí, yo ya hablé con, la, con tu padre, con Aarón, cuando estuvieron en Egipto. Explica aquí Rashi, Moshe Rabenu, hasta los 80 años, estuvo en Midian, él no estuvo en mizraim no estuvo en Egipto. ¿Quién era el profeta del pueblo de Israel en Egipto? Todos esos años, Aarón. Aarón Acuén era el profeta. Le dice a Hashem: Yo me descubrí, yo ya hablé con tu, con tu abuelo, con Aarón Acuén, desde que estaban en mizraim Ubajor otomí mi de Israel y le Cohen. Yo lo elegí, lo escogí de todas las tribus de Israel. Lo escogí a él para que sea Cohen. La alota al mizbeji, para subir en mi mizbeach, en mi altar. Le actir para hacer el, el incienso, el ketoret. La set efod, le fanai, usar la vestimenta importante, el ephod. El Josh en el pectoral frente a mí. va levet avija et y Israel. Yo le, le di a la familia de tu padre todo lo que sale del fuego de Bene Israel. Quiere decir todos los corbanot que ellos acercan. Hay una parte para el Cohen. Lama te u ¿Por qué ustedes desprecian? ¿Por qué ustedes patean? Mis zebach, mi minjah, mis korbanot, mis sacrificios, a y que ordené acercar en mis moradas. Vatejavedet, baneja mi meni, respetaste más a tus hijos que lo que me respetaste a mí, porque no los reprochaste como debe de ser. Le abri a para engordarse ustedes, para comer. Me reshit, col minjat, Israel, le a mí. Del principio de todas las ofrendas de Israel, le a mí, mi pueblo. O aquí le está regañando, le dice. Mira, tantos favores que te hice. Desde Mizraim, ya Aharón, tu abuelo, era el profeta. Después de eso yo los elegí, se hicieron los Koanim. Todo el pueblo de Israel de sus corbanot les tiene que dar una parte de todas las ofrendas. ¿Cómo, ¿Por qué lo patean? ¿Por qué lo desprecian? Esas son las gracias. Dice el Rashid Jochma, algo increíble. Dice el Rashid Jochma, de aquí aprendemos. Si, si está mal despreciar los Corbanot, las ofrendas que se hacían en el Betamiddash y en el Mishkan, ¿qué tiene que ver con que si su abuelo era el Cohen no? no, yo ya hablé con tu abuelo desde mi yo los elegí a toda tu tribu y qué tiene que ver conmigo, aunque no elegiste a nadie, aunque no escogiste a nadie, ellos están haciendo mal. Dice el Reshit de aquí se aprende que una persona que a Hashem le hizo favores, le, le va bien, le hizo favores, es inteligente. Le fue a bien con dinero, con su familia. Mientras más favor recibió, recibió de Hashem, más agradecimiento le debe Hashem. M más este, más reclamo hay si él es mal agradecido con Hashem. Por eso él les dice: Ustedes, si fuera uno cualquiera, está mal, pero ustedes está muy mal. Tantos favores les hice, tanta grandeza le di a tu padre y a tu familia. ¿Cómo se atreven? ¡Qué mal agradecidos! La gen, dice, ahí viene fuerte, la gen, por eso. Neum Hashem, lo que Israel, en nombre de Hashem, declara Hashem, el Dios de Israel. Amor a Marti, yo había dicho alguna vez, Betja u Betavija y Adolam, que tu casa, o sea, tu familia, la casa de tu padre, la familia de tu padre, se encaminen frente a mí. Adolam, para siempre. Veatay, y ahora Neum Hashem en nombre de Hashem, eso cambia. Halilali, eso, está, eso es vano para mí hacerlo. ¿Sí? Kimehabdai, u Ubozai, Yekalu. Porque mehabdai, los que me respetan, Achabed, los voy a respetar. Los que me honran, los voy a honrar. Ubozai, pero los que me desprecian. Yekalu, ellos se van a despreciar. Ustedes se dan cuenta que aquí hay un cambio en el Hashem. Hashem dice: los que, me, los que me honran, yo los voy a honrar. Y los que me desprecian, no dice los que me desprecian, los voy a despreciar. Dice los que me desprecian van a ser despreciados. Eso es automático. Te alejaste de Hashem, despreciaste, se merece también el desprecio. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Eh, ustedes saben que Aarón a Arona Cohen tenía dos hijos, Aarón, a, a Coen, era el Coengadol, ¿sí? Y Aarón a Coen tenía dos hijos. Un hijo se llamaba Elazar y el otro hijo se llamaba Itamar. Bueno, tenía cuatro hijos, el Nadab y Abiú, Elazar y Itamar, pero como ya sabemos Nadab y Abiú se murieron, quedaron Elazar y Itamar. ¿De quién quién recibió la que ¿Quién recibió ser Coengadol después de Aarón a Coen? El Azar fue el Cohen Gadol, y después Pinjas, que es hijo de El Azar, Pinjas, Benelazar, ben a Cohen, y de la familia de Pinjas y de Elazar. Azar, de ahí vinieron todos los Coanim Gedolim, uno tras otro, tras otro, tras otro, todos, hasta lo que pasó con Pileges Bagiba, al final de Sefer Shofetim, que nosotros no estudiamos, hay un maase que pasó, una, algo muy feo que pasó en el pueblo de Israel. Con la tribu de Binyamin, un yehudí agarró a una mujer, la violó, luego la partió. Se hizo una cosa muy tremenda. Y los jajamim culparon a Pinjas, que todavía vivía, y a los Coanim, a los jajamim de esa generación, que fue su culpa por no haber ido a todas las ciudades caminando, a hacer jizuk, a hablar con la gente, a levantarlos, a enseñar Torá. Entonces, en ese momento Hashem dijo: Pinjas, que era el Kohen Gadol, perdió su grandeza de Kohen Gadol, y ahora la que uná Gedolá, en vez de que sea de la familia de Pinjas, que viene de Azar, se va a pasar a la familia de Itamar. Y desde ese entonces hasta ahorita, los Koanim Gedolim eran de la familia de Itamar. Elía Cohen era de la familia de Itamar. Aquí Hashem es lo que Hashem le está diciendo. Amor a Marty, le dice Hashem, yo había dicho que tu familia y la familia de tu padre, que es de Itamar y Talhulefanay, ustedes van a ser mis Koanim Gedolim para siempre. Ahora con lo que está pasando, que ustedes me dejaron de honrar, Kim Jalilali, ya no lo puedo hacer, Kimehabdai, los que me honran los honro, pero los que no me honran, ellos se desprecian, ya los Koanim Gedolim no van a ser de tu familia, sino va a regresar a la familia de Pinjas, Kim a Jabed, porque Pinjas sí me honró y me respetó con lo que pasó en los Shitim, que él... Este, fue celoso por el honor de Hashem pinjas que me honró y me respetó a él lo voy a respetar y le voy a regresar la que una quedó calu y ahí la familia de Itamar que es Elías Cohen, perdió la que una gedolá. ojo todavía no la pierde todavía Elí sigue siendo coengador y sus hijos su familia sigue siendo coengador hasta que se construye el Betamigdash cuando se construye al final de la vida de David y cuando se construye el Betamigdash, ahí quitan a los Koanim de la familia de Eli y ponen a Tzadoka Cohen, que es de la familia de Pinhas, otra vez. Y cuando ya está construido el Bet el Bet Amigdash, en su grandeza, ya no va a tener koanim Dolin de la familia de Itamar, que es de la familia de Eli, sino de la familia de Pinhas. Y es el primer castigo. Ahorita vamos a ver una lista, ya no hay tiempo ahorita, pero es una lista de castigos. Este es el primero, el primero. Perdieron la que un Antes de terminar, nada más, o bueno, para terminar, algo, hay algo increíble aquí el Pasuk, si se dieron cuenta. Hashem promete: jabdai a los que me honran, yo los honro. La segunda parte, los que me desprecian, pierden, ya vimos. ¿Qué significa que Hashem dice: el que me honra, el que me respeta, yo lo respeto? ¿Qué se llama honrar a Kadosh Baruch? Encontré en el libro Be'er Moshe del Rebbe Meosherov, increíble, un libro increíble. Trae una lista, ¿qué se llama Mehabedashem? Trae una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 fuentes: Zohar, Kadosh, Pesukim, Hidrashim, ¿qué se llama? Ya se está roto, esto no lo uso. ¿Qué se llama a Hashem? ¿Qué se llama respetar, honrar a Hashem? No les voy a decir todos, les voy a decir unos, unos cuantos. Dice uno, ¿qué se llama honrar a Hashem? Dice, por ejemplo, aquí, Kimehabdai ahabed, una persona que honra el nombre de Hashem, Barnash de Oki, Lishma de Kadosh, Le Shema ok. Dice aquí, les va a dar unos, unos, este prácticos que nos podemos llevar. Dice el Zoara Kadosh. Tajase. Ven a ver. Hashtag celotá de Barnash. La tefilá de la persona. it ar shelimu leela betata. Una persona con su tefilá despierta el shlemut. El shlemut, lo, 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 el, el lo completo. La verajá, arriba y abajo. Ubebirjata de barich le cucha Y con la verajá. Que una persona bendice a Shem, Mitbargin Eilaim Betatain. Cuando una persona dice una Berajá, la Berajá, la bendición, se bendicen los de arriba y los de abajo. Dice y por eso, cuando el pueblo israel pide y dice Berajot, Mandeme Lela Kadosh El que bendice a Kadosh Baruchu, él va a ser bendecido. Es lo que dice Adou lo que dice el Pasu. Dice el Zohar Akadosh, Una manera de honrar a Hashem es decir la verajá como se debe. Dices una verajá: Bendices tú a Hashem? Baruchata Hashem. Hashem dice: Ah, gracias por honrarme. Yo te doy verajá a ti también. Increíble. Otro, el Zohar Kadosh, en otro lugar dice: Contestar amén a una verajá. Alguien está diciendo, bendito, Hashem es bendito, es grande, Shakur, que todo se hizo, Shakur ni Amit varó. Yo digo, Amén, verdad, Emet, Hashem es grande. ¿Qué hiciste en ese momento? Honraste a Hashem, escuchaste su alabanza y te uniste a la alabanza de Hashem. Te dijiste, es verdad, correcto, Emet, Amén, así es. Decir Amén, contestar Amén de las Berajot, a Ajave, dice Hashem, tú me honras. Yo también te honro. Midrashtan Humá dice, ¿qué significa el, el que honra a Hashem? Hashem lo honra. Zamechabed bnet Torah. Midrashtan Humá en Bereshit. el que honra a los Benetorá. Torah. ¿Por qué? ¿Por qué yo honro? ¿Por qué respeto a uno que es un jajam? a un ben a un abreja, a alguien que estudia Torah? ¿Por qué lo respeto? Porque él representa la Torah de Hashem. Entonces, cuando yo lo estoy respetando a él, estoy respetando a Hashem. Kimechabdai. A jabe. Tú respetas, honras a Hashem. Cuando tú honras a los Talmudej ha a los Benet Torah, Hashem también te honra a ti. Dice Mehabdai, el Midrash Rabbah, dice, Cola de ta gufó El que honra a la Torah, ves un Sefer Torah, te paras, tus libros de Torah están en un lugar bien, cuidados. Es, palabras de Torah, hay aquí palabras de Torah, el que da respeto a la Torah. Dice otra cosa, Mehabdai dice algo increíble. Trae aquí el, el Midrash, dice, es a mehabed y el que estudia, el que estudia, el que se esfuerza por la Torah. Si hay algo de la Torah hay que estudiarlo profundo, está difícil y yo me esfuerzo, le estoy dando importancia, porque algo que no es importante, no te esfuerzas, ah, no entendí, no sé qué quiere, algo que le das importancia, algo que es muy importante, te profundizas, te metes, quimehabdai. Esas son maneras de honrar a Kadosh Baruch, siempre nos vamos a jurar. honrar. a Kadosh Baruhu. Alguien está diciendo una veraja, contéstale amén. Estás en el Betakneset, Hashem. -el, el nombre de Hashem es grande. Amén, Emet, ¿verdad? Pero qué pasa si, si, si en el Bet -A hablamos a la mitad, eso es respetar, es honrar a Hashem. Kimehabdai Ahabed, entras al Betakneset. es la casa de Hashem, la honras, la respetas, respetas la tefilá sign the pact <laughs> eso es a ajabed Hashem honra a los que honran a Hashem seguimos Bezrat Hashem el lunes este seguimos vamos a ver el castigo fuerte todavía no ha llegado el fuerte el castigo fuerte que le toca a la familia de Eli por este hilul Hashem que hicieron nos vemos Bezrat Hashem lunes misma hora mismo canal les recuerdo para los que les interesa mañana a las 5 de la tarde Bezrat Hashem clase aquí en este mismo zoom de la perasha de la semana Voy a...